Muy buenas a todas, muy buenas a todos. Nos encontramos de vacaciones, retransmitiendo un programa especial en relación a las transaminasas. Buenas, aquí estamos un día como hoy, en vacaciones, y aprovechando para transmitir algunos pequeños conceptos en relación a algunos de los procesos que solemos encontrarnos en las analíticas y que a veces pues, nos despistan, no sabemos bien por dónde tenemos que ir o no sabemos bien qué es lo que debemos mirar. O qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, lo primero en relación a las transaminasas es saber que las transaminasas son unas sustancias que se encuentran en todas las células del organismo y que se encargan, están implicadas en los procesos de la creación de energía dentro de la célula, de tal manera que, bueno, como su nombre indica, se llaman transaminasas o aminotransferasas. Son sustancias que lo que hacen es transferir el grupo amino en diferentes moléculas, ¿bien? Un grupo amino es un grupo de NH4, ¿bien? A nivel molecular. Y bueno, van moviéndose. Hay transaminasas que tienen una repercusión más fuerte para valorar el daño que puede haber en diferentes tejidos, otras no tanto, etcétera, ¿no? Entonces, las transaminasas más importantes que nos van a permitir valorar el estado de diferentes órganos y de qué pueda estar pasando son la alanina aminotransferasa, alanina aminotransferasa y el aspartato aminotransferasa, que son la alanina, que es la ALT, y la aspartato aminotransferasa, que es la AST. Bien. La AST a veces aparece como GOT en las analíticas y la alanina aparece también como GPT algunas de las veces. Y otras de las transaminasas que tendremos por ahí es la GGT, bueno, otro de los valores que vamos a ir viendo y que veremos cuál es su implicación también. Quizá las más importantes son estas dos, porque son las que se encargan de justo trasladar estas son las transaminasas como fuertes, las que se encargan del transporte de los o la transformación de algunas sustancias, quitándoles el grupo amino e introduciéndole en alguna otra molécula y creando una diferente. Entonces lo que van haciendo es justo eso, mover el grupo amino, ese nitrógeno y dos hidrógenos, en diferentes sustancias. Por ejemplo, en el caso de la alanina aminotransferasa, la ALT, lo que va a hacer es que va a coger la alanina y le va a quitar de la molécula el grupo amino, el nitrógeno con el hidrógeno, el NH2, y lo va a incorporar en otra molécula que se llama alfa-cetoglutarato. Bien, de tal manera que este último, el alfa-cetoglutarato, se transformará en glutamato. El glutamato luego ya nos servirá para activar diferentes procesos a todos los niveles en el organismo para que las cosas se activen a funcionar, por decirlo así. Luego los niveles de glutamato producen diferentes respuestas, etcétera, etcétera. Bien. Y la alanina que teníamos antes lo que ha hecho es transformarse, al quitarle el grupo amino, transformarse en piruvato. Que el piruvato ya va a incidir directamente en el ciclo de Krebs, en la producción de ATP. Bien, y en el caso del aspartato lo que va a hacer es una transformación un poquito diferente. Va a hacer una transformación del glutamato hacia lo que es, se le va a retirar el grupo amino y se le va a incorporar al oxalacetato para convertirlo en aspartato. Bien, y el glutamato al quitarle el grupo amino volvemos a tener el alfa-cetoglutarato. Bien, de tal manera que se podría volver a usar
etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas dos funciones de ir moviendo el grupo amino de un lugar a otro en diferentes moléculas, lo que es totalmente reversible y lo que va y se va dependiendo del momento fisiológico y de la necesidad orgánica general. Bien, entonces estas transaminasas o las transaminasas estas nos van a servir principalmente cuando aparecen los valores alterados en sangre para poder valorar si tenemos algún tipo de daño en algunos de los órganos vitales, ¿no? Como ya hemos dicho, están todas las células, pero se concentra en principalmente las mayores cantidades en órganos como son el hígado, el cerebro, el riñón, el intestino, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, principalmente. Pero están todos, ¿eh? Y aquí tenemos que ver que si, por ejemplo, se daña la célula en cuestión que contiene la transaminasa, lo que va a ser es liberada al exterior, a lo que es el torrente sanguíneo, y por eso aparecen niveles más altos en el torrente sanguíneo. De tal manera que, por ejemplo, la ALT se encuentra, la alanina se encuentra principalmente en el citoplasma de la célula hepática. El hígado es el más fácil que pueda sufrir deterioro y donde se encuentra la concentración más alta de las transaminasas. Y cuando sale del citoplasma de los hepatocitos al torrente sanguíneo, pues podemos encontrarnos en las analíticas que justo la ALT está especialmente alta. ¿Bien? Cuando es la AST, la que es la aspartato, la que se encuentra alta, pues tenemos un problema un poco más serio. La aspartato se encuentra en el citoplasma y se encuentra también en las mitocondrias del hepatocito, de tal manera que si aparecen niveles elevados en sangre, es que el daño es un poquito más serio. No solo se ha dañado membrana del hepatocito, etcétera, y se ha liberado, sino que se ha dañado toda la célula, mitocondrias y demás, y se ha liberado un montón de esta sustancia y aparecerá más alta. ¿Bien? De tal manera que también hay, en el sentido de la cantidad que nos vayamos a encontrar en sangre de estas dos transaminasas, podemos valorar si el daño es como muy alto o muy bajo. ¿Bien? También nos sirve, por ejemplo, si tenemos una patología hepática, nos sirve para poder valorar si se está recuperando el paciente correctamente o no con el tratamiento que se esté aplicando, ya sea tratamiento farmacológico, ya sea tratamiento con terapia natural, ya sea porque se está cuidando, etcétera, etcétera, se tiene que ver reflejado en los niveles de estas transaminasas en sangre. ¿Bien? De tal manera que cuando nos encontramos un nivel más alto de la alanina, de la ALT, el daño no es tan grave, y cuando nos encontramos un nivel muy alto de la AST, el daño sí que es más grave. ¿Bien? Y si nos encontramos las dos altas, pues podéis imaginar que el daño que estarán las dos altas, probablemente el daño es bastante grave. Hay un coeficiente, que es el coeficiente de ritis, en castellano, oritis, que mide y valora las transaminasas, divide una por otra, la aspartato dividida por la alanina aminotransferasa, de tal manera que si sale menor que 1, es porque el cociente es mucho más alto, es decir, que la ALT estaría más alto que la AST, y entonces es un daño leve. Bien. Y si el cociente sale por encima de 1, pues es al revés, nos está indicando que la aspartato está mucho más alta, bien, la AST. De tal manera que si el cociente es menor de 1, nos puede estar indicando que hay algunas, pues algún daño, como por ejemplo ahí puede haber una hepatitis viral aguda, puntual, o una hepatitis tóxica, por algo que está haciendo daño a nivel químico, un hígado graso de manera leve, una ictericia obstructiva reciente, cosas así. Pero si tenemos, por ejemplo, que el índice de eritis es mayor que 1, eso significa que la aspartato aminotransferasa está muy alta, pues significa que probablemente la cosa es mucho más seria y el primer órgano que tenemos que mirar es el hígado, como os he dicho, y tendríamos o estaríamos delante de una hepatitis viral necrotizante o un carcinoma hepático primario, o tendríamos un hígado con metástasis o una cirrosis o una hepatitis crónico agresiva, bueno, diferentes patologías que ya son un poquito como más
más puñeteras, ¿no? También tenemos aquí otra sustancia que nos sirve para valorar el estado hepático, que es la GGT, la gamma-glutamil-transferasa o la gamma-glutamil-transpeptidasa, que también se encuentra en todas las células y que se encuentra principalmente en el hígado y en los conductos biliares. De tal manera que cuando nos la encontramos en los conductos biliares, vamos, que cuando aparece alta, por decirlo de alguna manera, nos está dando una indicación de que puede haber daño hepático y además que habrá daño en los conductos biliares, ¿bien? De tal manera que esta es muy fácil que suba muy rápidamente cuando hay un daño genérico en cualquier estructura hepática, en cualquier parte del hígado, independientemente de si es los mismos hepatocitos o estamos en las estructuras propiamente de conducto, pues va a subir. Claro está que si el daño se está produciendo a nivel de hepatocitos, tenemos que mirar las otras dos transaminasas para ver los niveles en los que está. De tal manera que esta puede estar muy alta y las otras no estar tan altas y nos va dando una idea de que probablemente no sea tanto el daño hepático, aunque se está dañando algo en todo lo que es la estructura hepático-biliar, en este caso, de la vesícula biliar, conductos, etcétera, y conductos que comunican con el páncreas también, etcétera, y no tanto como lo que es el órgano, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando la gamma-glutamil, la GGT, está alta, que podría ser, vuelvo a insistir, la primera que sube, nos tiene que alertar. Cuando nosotros vemos en una analítica que esta transaminasa está alta, aunque las otras no hayan subido, tenemos que mirar para anticiparnos y tenemos que valorar pues, otros factores que también hay que nos van a servir para valorar cómo está el estado hepático. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, ahora comentaré algo de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima también, bueno, que no se que tendrá, ahora hablo de ella, vuelvo a insistir. La fosfatasa alcalina, por decirlo de alguna manera, si está alta en conjunto con la GGT, sí que nos está hablando de que probablemente sea un daño hepático. Hepático directamente del órgano, también pueden estar las vías, etcétera, etcétera. Si la fosfatasa alcalina, por ejemplo, está alta, pero la GGT está normal, ya sabemos que no es en el hígado el daño como tal y que podría estar el daño en el hueso, en el intestino, en otros lugares. Normalmente la fosfatasa alcalina se localiza en muchos lugares del organismo, no solo en el hueso o en el hígado. O sea, se encuentra, por ejemplo, tejidos muy alta en tejidos como es los huesos, como hemos dicho, la placenta, los intestinos, el riñón y el hígado. ¿Bien? Entonces, en cualquiera de ellos, cuando aparece muy alta, podría estar dándonos un indicativo de algún problema en alguno de estos lugares. ¿Bien? Es una enzima hidrolasa que reacciona directamente con el agua, la fosfatasa alcalina, de tal manera que, bueno, junto con otras muchas, y que se encarga de eliminar los grupos de fosfatos de los distintos tipos de moléculas, como pueden ser los nucleótidos, las proteínas y, bueno, compuestos fosforilados, ¿bien? Y está, en general, aquí donde la fosfatasa alcalina nosotros prestamos especial atención.